Amigos, seguimos aquí en el CES 2024 en Las Vegas. Ahora estamos en la suite de Asus. Y Albert, tengo la computadora para ti. Tengo la laptop precisa para ti y para mí, los que trabajamos con dos monitores generalmente en nuestras casas, ¿no? Que ahora, pues, a partir del encierro, ¿verdad? A partir del 2020, 2021, muchos del trabajo en casa, una de las compras o decisiones de compras fue comprar un segundo monitor para que sea más cómodo, ¿no? Tienes aquí tu mail y tu procesador de textos, tu Word o tu Google, tu buscador, tu WhatsApp, tu música, tu, ¿no? En dos monitores, y es mucho más cómodo trabajar con dos monitores. Imagina eso de los dos monitores de manera portátil, en una laptop, en una computadora portátil de Asus, que por cierto, ganó premio, señores, así es, 2024, de Computer Hardware y Componentes Asus ZenBook Duo 2024, así es. Y es esta que tenemos aquí, esta maravilla que tenemos aquí, que puedes ver dos monitores OLED sensibles al tacto, más el teclado. Un teclado, pues, robusto también, bueno, que dices, bueno, pues nada más quiero que se vea la computadora como siempre, una computadora tradicional, portátil, normal, hasta, ¿eh? Como todas, como siempre. Sin embargo, a la hora de abrirla con una sola mano, que es muy cómodo, bueno, tenemos una computadora tradicional, entre comillas, la abrimos, quitamos el teclado, que es magnético, que tiene aquí un conector, ahí están, abiertas las dos monitores. Y tiene esta patita, o este soporte, para poder trabajar con dos monitores de manera vertical, de manera de trabajo, aunque estén en horizontal, de manera vertical, o si te gusta más tenerlo de esta manera, lo abrimos así y ya tenemos. Para desarrolladores, exactamente, como bien dices, Albert, para desarrolladores funciona muy bien porque tienes el coding acá, etc. En especificaciones técnicas, bueno, pues tiene un procesador Core Ultra 7 o 9, dependiendo ahí la configuración que quieras, ¿no? Asus Pen no viene integrada o incluido en la caja, sin embargo, es compatible. Entonces, por ejemplo, podemos hacer, no sé, un trabajo, lo voy a poner de esta manera, de esta forma, para que sea más cómodo. Mira, este se mueve el wallpaper, bien interactivo. Bueno, entonces vamos a poner, no sé, estás trabajando en PowerPoint. Abrimos PowerPoint y tenemos esta presentación, la abrimos, sí, señor. Ahí está, sí, esto luego. Está descargando el template y tenemos aquí PowerPoint sin ningún problema. Y aquí vamos a cerrar esta ventana y vamos a buscar Word, por ejemplo, y vamos a utilizar el procesador de textos de Microsoft en la parte superior, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos aquí PowerPoint, tenemos Word, tenemos lo que tú quieras, cualquier herramienta, software, estamos interactuando con las dos pantallas o también con el Asus Pen, ¿no? Ahí está, sin ningún problema. La verdad es que está increíble. El teclado es Bluetooth, ¿no? Entonces puedes trabajar un poquito lejos de la computadora sin ningún problema. Puedes ponerlo obviamente encima. Y también, si es que no quieres el teclado, no quieres utilizar el teclado, puedes sacar un teclado virtual con 6 dedos. ¿Sí? Este es el teclado virtual, ¿no? O puedes sacar un trackpad. De pronto, si quieres tener un trackpad virtual, también con 3 dedos, sacas un trackpad virtual, ahí está. Ahora, para trabajar, la verdad es que es muy práctica. Sí va a salir en México, sí va a estar en México en este primer semestre del año 2024, va a estar disponible en México. No nos han dado el precio exacto, pero va a ser menos de 48 mil pesos, ¿ok? Yo creo que está en un precio, sí, de computadoras premium. Sí está compitiendo con un rango y una categoría nueva, sin embargo, está compitiendo con otras computadoras que no tienen dos monitores prácticamente. Con este botón virtual que tenemos aquí en la pantalla, que la pantalla es OLED, por supuesto, tocamos y podemos, por ejemplo, duplicar, ¿ok? Lo mismo que estamos viendo acá abajo, lo mismo que estamos viendo acá arriba, de manera invertida. ¿Eso para qué? Pues porque igual podemos estar interactuando de esta manera con una persona enfrente, ¿no? En una mesa como esta. Entonces, esta persona con la que tenemos una junta está interactuando con un monitor, yo estoy interactuando con el otro, ¿no? Lo que sea, ahí está. Eso está muy cómodo también para las maneras de trabajo. Entonces vamos a regresarlo como estaba. Así, vamos a ponerle reset y ya está. Procesador. Repito, Intel Core Ultra 7 o Ultra 9, dependiendo de la configuración, 16 GB en RAM, no tienes ningún problema. ¿Podrías jugar? Sí, está más enfocada a trabajar, editar. Una especie de workstation con dos monitores táctiles OLED portátil. ¿Qué más quieres? Ahí está. ¿Te gustó? Deja tus comentarios, dale like, suscríbete al canal. Seguimos aquí dando la vuelta en Asus a ver qué más nos encontramos.